información inmediata. El movimiento oficialista ADN ratificó a la precandidatura de Daniel Noboa y María José Pinto como su binomio presidencial en busca de la reelección en los comicios generales del 2025. Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... Estamos en este momento con María José Pinto, precandidata a la vicepresidencia por la agrupación ADN, además de secretaria de Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil. Es su cargo actual para hablar también sobre los retos ante una eventual reelección del presidente Daniel Noboa, además del Plan Nueva Infancia, temas a los que ha estado vinculado durante los últimos meses. María José, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Muchísimas gracias por tenerme aquí y un abrazo a todos los que nos están escuchando. ¿Por qué desde la Secretaría Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil a una precandidatura a la vicepresidencia por ADN? ¿De dónde sale la propuesta? Gracias por la pregunta. Y sale del trabajo realizado en estos últimos 9 meses. Esa confianza que el presidente Noboa ha depositado en mí, ese trabajo en conjunto que hemos hecho, creo que es lo que... Y estoy segura que es lo que dio frutos para justamente que acompañarle en estas elecciones. Y uno de esos números que te puedo dar son 40 millones más hacia la estrategia Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil. Antes eran 350, hoy tenemos 390 millones garantizados. Tenemos 55 mil niños y niñas con consejerías para el cambio de comportamiento hacia la desnutrición crónica infantil. Tenemos 600 mil beneficiarios que forman parte de la estrategia. Tenemos el trabajo con más de 30 gobiernos autónomos descentralizados para ordenanzas en cada uno de sus territorios. Así que son muchos, muchos planes, muchas estrategias, mucho trabajo que hemos hecho desde territorio. Más allá del dinero y de los recursos que serían o han sido invertidos para este propósito, ¿cómo están las cifras en cuanto a la reducción de la desnutrición infantil? Para el 2023 hablamos de más del 20.1% de los menores. ¿Y cuál es la situación ahora? A ver, próximamente, en pocos días, en tal vez 1 o 2 semanas, tenemos la presentación desde el INEC de los nuevos números de desnutrición crónica infantil. Es una encuesta que hacemos, que el país hace anualmente, que la hace el INEC. Como la Secretaría no es juez y parte de esta encuesta, y lo que hace es un poco ver si es que la política pública está funcionando hacia esa reducción. Como no somos juez y parte, no tenemos estos números. Nosotros estamos esperando, igual que ustedes, ver los nuevos números y ver si es que esta política que estamos implementando está funcionando, y yo estoy segura que sí. ¿Y por qué estoy segura que sí? Porque estamos utilizando las mejores prácticas a nivel mundial en los países que han logrado reducirla, como Perú, Chile, Colombia, Marruecos. Todos estos países que utilizaron para nosotros abarcar todo, no tener esa curva de aprendizaje, sino que empezar a reducirla, y a reducirla más rápido que otros países. Desde los 90 hasta el 2021 aproximadamente se calculaba, y estos son datos de la UNICEF, se habían implementado alrededor de 12 programas relacionados con salud y nutrición. No obstante, la reducción no es la deseada, no ha ocurrido lo deseado. Vimos también una campaña agresiva sobre este tema en el gobierno del expresidente Guillermo Lasso, con cifras que tampoco han bajado. ¿Qué les hace pensar que ahora sí? A ver, venimos 3 gobiernos trabajando en la estrategia Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil. Es una estrategia que lo que quiere es justamente abarcar el tema intersectorial. Tú dices, ¿sí han habido estrategias? Sí, han habido estrategias, pero estrategias desde un ministerio a otro, estrategias desde el Ministerio de Educación, estrategias desde el Ministerio de Salud. Únicamente un ministerio era quien abarcaba. La semana pasada presentamos el nuevo plan que se llama la Nueva Infancia en Acción, que son 12 ministerios, 12 instituciones del Estado con 51 acciones que van a aterrizar estas acciones en conjunto hacia 7 territorios. Entonces, si es que
todos los organismos internacionales, las mejores prácticas a nivel mundial te dicen que si es que llegas con todo el aparataje social, los servicios sociales hacia una misma población, vas a reducir la desnutrición crónica infantil, y ese es el trabajo que estamos haciendo. Y en ese punto, por ejemplo, el Ministerio de Salud, ¿cómo ha trabajado? Y me refiero concretamente a lo que seguramente habrán compartido información, porque uno de los principales problemas es precisamente la falta de acceso a la salud, por no mencionar otros, la falta de acceso a educación, por ejemplo, la higiene adecuada para los menores de 2 años. La situación es realmente grave, no hay medicinas en los hospitales. A ver, estamos trabajando, la estrategia Ecuador Crece sin desnutrición infantil no es curativa, es preventiva. Entonces, lo que se busca es la corresponsabilidad de los cuidadores, de los papás, de las mamás, hacia asistir a los controles prenatales. Entonces, empezamos en una captación temprana de las mujeres. Lo que es acercarnos a cada mujer embarazada, decirle: hey, estamos aquí, el gobierno tiene esta estrategia, lo que necesitamos es que vayas a los centros de salud, se les da el esquema, luego se incorpora a las maravillosas educadoras del MIES que llegan a las casas con consejerías, luego, después de que el niño nace, lo que hacemos es pedir a las familias que lo registren antes, justamente para tener y poder hacer el seguimiento de cada niño puntualmente. Porque eso es lo que hacemos desde la Secretaría. La Secretaría es articuladora y tenemos un sistema que une 7 bases del Estado, 7 bases de datos para generar alertas hacia el Ministerio de Salud Pública. Por ejemplo, hey, Ministerio, aquí en este territorio no estás vacunando. ¿Qué está pasando con las vacunas? ¿Ya compraron las vacunas? ¿No compraron las vacunas? Acabamos de firmar el día de ayer un acuerdo con el Ministerio de educación, que lo que hace es, con este sistema, ubicar todos los niños que están fuera del sistema educativo. ¿Y por qué esto es interesante? Tenemos ubicados 400.000 niños. La cifra no está ajustada todavía porque hay gente con movilidad. Es escandalosa. Así es. Es gente con movilidad humana. Entonces, ¿qué es lo que hace? Generas la alerta. El Ministerio de Educación tiene varios programas en los que se puede reinsertar, porque esa es la idea, es reinsertar a los estudiantes. Ya hemos logrado desde la Secretaría reinsertar más de 3.000 madres adolescentes al sistema educativo. Porque, Fausto, cuando uno va a visitar, por ejemplo, el otro día fui a visitar una mamá adolescente de 17 años en Cotopaxi, y lo único que quería, lo único que me nos pidió es poder seguir estudiando. ¿Cómo no le vas a cumplir a esa niña ese sueño? Los sueños se tienen que cumplir, y sueños como tener educación se deben cumplir. Y por eso hicimos esta firma, por eso estamos trabajando 12 ministerios en conjunto y seguiremos haciéndolo. Bueno, interesante lo que se puede o lo que se debería hacer respecto de la desnutrición infantil, que creo que son varios de los pendientes de varios gobiernos. Sí. Incluido este todavía, porque creo que hay mucho por hacer, principalmente en educación, salud, alimentación, respecto de nuestros niños. ¿Cómo ve el paso ahora, sí, a una precandidatura a la vicepresidencia? ¿Cuál es el reto que tiene? ¿No teme correr la misma suerte de Verónica Abad? A ver, el reto que tenemos es seguir trabajando en conjunto. Ese trabajo en conjunto que hemos hecho con el presidente, esa responsabilidad que me ha dado de seguir, de implementar que la lucha por la nueva infancia, que la lucha por la desnutrición crónica infantil no se quede en las oficinas, no se quede en una simple ley, sino que se trabaje y el trabajo sea constante. Tengo la confianza total desde el día 1 del presidente. ¿Cuánto tiempo lo conoce? Lo conozco desde el día que me llamó a decir si quería tomar la secretaría. 8 meses. 9 meses. No es muy poco tiempo. El trabajo que hemos hecho, Fausto, es un trabajo que tú puedes ver los resultados. Y contar con una persona que cuente, contar con su confianza. Y les puedo decir, yo estoy segura y lo siento, que cuento con la confianza del presidente, y para mí
Eso es suficiente, es que demostrar. Lo mismo decía en campaña Verónica Abad y después termina en Israel. Ahora esto no es campaña. Esto es trabajo en territorio. Esto es trabajo del día a día. Esto es trabajo hacia la nueva infancia. Es recorrer el Ecuador para saber qué quiere cada una de estas niñas y adolescentes. Desde el 9 de agosto, cuando fue ya anunciada como precandidata a la vicepresidencia, entonces ya suena más a campaña que a trabajo. Pero seguimos trabajando y vamos a seguir trabajando por la primera infancia, porque todo empieza por los niños. ¿Le propuso directamente al presidente? Me propuso directamente el presidente, así es. Y lo que le preguntaba, ¿no teme que pueda pasar lo mismo que con Verónica Abad? Fausto, cuando el Ecuador te pide que trabajes, cuando el Ecuador te pide que le sirvas, que des tu servicio hacia el bienestar de los ecuatorianos, lo haces desde cualquier lugar de donde te pida. Se ha cuestionado mucho la improvisación en algunos sectores por parte del gobierno del presidente Noboa, y me refiero a esto un poco en cuanto a su relación con el sector público y su relación con el sector privado. Usted viene del área textil, habíamos revisado parte de su currículum. Usted estudió dibujo y modelaje en la Escuela Italiana, diseño, Instituto Marangoni, también alta costura en el Parsons School of Design de Francia. Ha estado vinculada al sector privado, textil. ¿Cuál es la relación de esto con la desnutrición infantil? A ver, la relación que tengo de trabajo de la noche a la y mañana de servicio. ¿Se cambia de un sector a un tema tan delicado como la desnutrición infantil? Gracias por la pregunta, porque el servicio que uno tiene por el Ecuador lo hace no solo desde el sector público, lo hace también desde el sector privado. Vengo trabajando con mujeres en el sector rural de Imbabura durante años. Mujeres que han sido invisibilizadas durante gobiernos, durante años. Y vengo trabajando directamente con ellas justamente en prevenir la desnutrición crónica infantil. Trabajé directo en la vacunación, que son proyectos, que son situaciones en las que uno también aprende y uno sabe cómo servir desde cualquier lugar a estas mujeres y a estos niños. Entonces, si bien no tengo experiencia en la vieja política, tengo mucha experiencia de conocimiento al país, tengo experiencia de trabajo ágil y efectivo. Y hoy, desde que trabajo en la Secretaría, tengo un respeto por todos esos servidores públicos que trabajan arduamente por todos los ciudadanos. ¿Cuál es la diferencia entre el sector público y el sector privado que usted identifica? Creo que en el uno en el uno llegas a una población mucho más pequeña, mucho más concentrada de donde vienes, de donde trabajas, de donde estás. Y en el sector público, lo maravilloso es que cada vez que tú quieres mejorar una vida, no estás mejorando una, estás mejorando 600,000 vidas. Y eso es lo que hace el sector público, eso es lo que el servicio que hace es hacia los ecuatorianos, y que nadie se puede quedar atrás. Esa es la gran diferencia. Usted ha dicho que ha trabajado mucho y muy de cerca con mujeres del sector rural, por ejemplo, en la actividad privada, que ha tenido esta cercanía. Y precisamente el gobierno del presidente Noboa ha sido cuestionado por no ser tan cercano a los temas de género. Y me refiero, por ejemplo, a lo ocurrido con la periodista Alondra Santiago, con la vicepresidenta Verónica Abad, más de 49 juicios a su ex esposa, este tipo de relación que ha tenido, sobre lo cual se le ha cuestionado mucho. ¿Cuál es su opinión? Lo que te puedo decir es el gabinete más paritario que ha tenido el Ecuador. En este gobierno lo que se ve no es un tema de género, es un tema de trabajo y de cómo estás trabajando en territorio y cómo estás haciendo las políticas y cómo vas y visitas. No, relación con los periodistas. Y la verdad es que cuando trabajas desde el territorio es cuando te das cuenta, y cuando trabajas directamente con el presidente te das cuenta, y lo que él te pide es justamente hacer políticas que tengan este componente de género. Y eso es lo que estamos haciendo. Desde la Secretaría, el plan estratégico culminaba en el 2025, y lo que estamos haciendo es
este plan estratégico, renovarle del 2025 al 2030, justamente con una política basada en género. Los temas que le he mencionado solo son pasajeros, coyunturales, no es algo que genere importancia como para el debate. El trabajo que yo he tenido personalmente con el presidente ha sido de apertura, de respeto, de compañerismo y de confianza absoluta a mi trabajo, y es lo que yo he demostrado y es lo que me ha dejado demostrar a los ecuatorianos. María José, gracias por su tiempo, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias por estar aquí. Ha sido la secretaria de Ecuador Crece Sin Desnutrición, María José Pinto, precandidata también a la vicepresidencia de la República por el movimiento oficialista ADN, hablando sobre estos retos ante una eventual reelección, su relación con el presidente Daniel Noboa, cómo ha llegado a esta postulación para la vicepresidencia de la República y también parte de su trabajo respecto de la Secretaría por un Ecuador sin desnutrición infantil. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas.